Bueno, como venimos reiterando desde que empezó el proceso presupuestario con el debate a la totalidad, estos son no son los presupuestos que nuestro país necesita. Son unos presupuestos que perpetúan en la lógica de los recortes en un momento en que la economía está creciendo, impulsando que ese crecimiento revierta solamente en los bolsillos de unos pocos y sin un proyecto de país, sin un proyecto de modelo productivo que nos saque de la dependencia de sectores de bajo valor añadido, de los sectores de la construcción y del sol y playa. Nosotros creemos que hay una alternativa posible a estos presupuestos que se puede implementar en el plazo de un año, una alternativa que revierta los recortes producidos durante estos años para que no la crisis la dejen de cargar sobre el peso de la mayoría social, una alternativa a los presupuestos que cierre la brecha que existe en materia de ingresos con la media europea, que ahora mismo está en los 11 puntos, y que esa brecha de ingresos cerrada, ese aumento de la recaudación, sirva para financiar políticas sociales y de cambio de modelo productivo. Esos son los presupuestos que nosotros creemos, lo hemos presentado en la media totalidad. Y en referencia a esta sección, en este título, que es donde se tratan las modificaciones, el procedimiento de aprobación presupuestaria, hay que decir que, independientemente de que este presupuesto nos parezca que no cumple las necesidades de nuestro país, que el proceso presupuestario haya sido secuestrado por la argucia que antes expusimos por parte del Partido Popular, Ciudadanos y PNV, que los presupuestos aprueben no garantiza que esos presupuestos sean los que se ejecuten. Una de las excusas que se nos dieron durante el debate en la mesa y portavoces y la ponencia para tumbar las 4.000 enmiendas de los grupos de oposición fue que podían suponer un incremento del gasto en los presupuestos del Gobierno. Pues bien, cada año, sistemáticamente, hasta este año que se lo ha impedido el Constitucional, el Gobierno ha aprobado modificaciones de crédito extraordinarias por valor de 2.000 millones de euros año tras año en la partida de defensa. Por lo tanto, que no nos vengan con cuentos, que no nos digan que el Gobierno no se puede aumentar los gastos una vez se aprueba el techo de gasto y el debate a la totalidad, porque es que el propio Gobierno lo ha desmentido con su práctica año tras año. Y eso es una cosa que queríamos poner de manifiesto. No se va a poder hacer este año ya, porque el Constitucional lo ha prohibido, pero veremos a ver el grado de ejecución presupuestaria, porque la no ejecución presupuestaria en manos de este Gobierno es una herramienta para encubrir recortes, como lo produjo el año pasado a través del acuerdo de no disponibilidad, que llevó a que la ejecución estuviera próxima al 50% en algunas partidas. Eso, de facto, es una forma de aplicar recortes de manera discrecional por parte del Gobierno y también de convertir los presupuestos generales del Estado en papel mojado. La ley más importante del año, en la cual se basan después para aplicar el veto sobre otras iniciativas legislativas de los grupos de oposición, se convierte en papel mojado en manos de este Gobierno, porque ni siquiera ejecuta las partidas aprobadas, por muy irrisorias y por muy pírricas que sean, ni siquiera las ejecuta y después aprueba créditos extraordinarios para las partidas que ellos consideran oportunas por vía del Real Decreto. Por lo tanto, hay que dejar también de pervertir los presupuestos generales del Estado por esta vía y queremos ponerlo de manifiesto en este título que es referente a la modificación presupuestaria. Muchas gracias.